Debido a particularidades acontecidas en el actual norte de Chile en la última centuria aproximadamente, la laquita chilena sufrió una serie de modificaciones que la constituyen hoy en un género único de la práctica de la música autóctona, la cual goza de simpatizantes que admiran su versatilidad y la capacidad de incorporar ritmos más complejos y difíciles, sumado a la velocidad que caracteriza su ejecución, así como a detractores que argumentan que tras estas constantes modificaciones, la laquita habría extraviado su condición de música aymara. La cumbia, proveniente del Caribe colombiano, al igual que muchos otros ritmos, fue apropiada por los laquitas a través de la radio y también de la presentación de grupos del sur de Perú, como es el caso inicialmente de la cumbia amazónica y chicha de los mirlos y los chapis respectivamente, y luego de la tecnocumbia de los celestes y el grupo guinda, o la cumbia costeña de los destellos, por nombrar solo algunos grupos. Actualmente, en la gran cantidad de fiestas patronales de los pueblos precordilleranos y altiplánicos de la región de Tarapacá, a través de los rostros y formas de moverse se evidencia soltura y comodidad, confirmando la huella de un ritmo que es sentido como propio.